Sí, nos convocaron desde la escuela, ellos conformaron el equipo de la Cruz Roja para todo lo que sea primeros auxilios en la escuela. Y bueno, dentro de la red de instituciones tratamos de interactuar con los demás, así que bueno, esta vez nos tocó con la escuela y estamos muy contentos. Simón, ¿en qué enfocaron la charla? ¿Cuáles fueron los puntos principales en que, bueno, ustedes hicieron hincapié? Bien, nosotros nos enfocamos en lo que es explicar cómo se confeccionó el equipo de primeros auxilios de los chicos, en explicarle cómo se utiliza cada material médico, sí, y le dimos casos de situaciones que pueden pasar en la escuela, como por ejemplo puede ser un accidente, una cortadura, rasparse, un chico que se le baje la presión, cómo prevenir enfermedades respiratorias, ventilando las aulas, el lavado de manos, que es muy importante, y sobre todo también la prevención de chicos que tienen accidentes y se golpean la cabeza. Son accidentes muy usuales en las escuelas y nosotros, bueno, fuimos a orientarlos a los chicos. Esto es importante porque sabemos que los chicos después se llevan esto a la casa, lo comentan con los padres, con los familiares, entre los mismos amigos, y es bueno que ya desde temprana edad te comiencen a saber estas cuestiones que son fundamentales. Sí, exactamente. Ellos saben muy bien incorporar ese tipo de información y después con mucho entusiasmo y con ganas de comentar lo que aprendieron, son los que después hacen de capacitadores para sus propias familias y para sus propios compañeros también. Además, le brindaron teléfonos útiles, ¿no? Que por ahí en casa no están a mano o no se tienen a mano, no se saben de memoria, que eso también es importante. Sí, bien, nos encargamos de poner en cada botiquín, llevamos desde acá al Sanco, armamos una listita de teléfonos útiles con lo que es el teléfono de los bomberos, lo que es el teléfono del Hospital Suchón y lo que es el teléfono del Sanco, para que tengan a mano los teléfonos más importantes ante el caso que haya una urgencia o emergencia. Cecilia, esto forma parte, como bien decías, de lo que es la red de instituciones, ¿no? Colaborar entre todas las instituciones del pueblo en estas cuestiones, bueno, que son fundamentales. Sí, bueno, desde que estoy en San Carlos Sur siempre traté de hacer esto, ¿no? De que podamos entre todos interactuar y llevar una mejor promoción y prevención de la salud hacia todos los ámbitos y no que sea solamente de puertas hacia adentro del SAMCO. Así que bueno, nada, agradecerle a las docentes que nos convocaron, bueno, y obviamente siempre predispuestos para toda actividad que sea de promoción y prevención, que en definitiva es lo que hace la atención primaria de la salud.